dejemos al menos flores. Economic growth. How dare you? La casa del escritor estadounidense Ernest Hemingway, ubicada en Florida, apenas consigue sobrevivir ante la pandemia de COVID-19 que desde hace meses la obligó a cerrar. Ahora, ante su reapertura, los gatos que guardan dentro han sido el principal motivo por el que los visitantes locales acuden a la casa. Cabe mencionar que los gatos de la casa de Hemingway tienen 6 dedos, por lo que suelen ser atractivos para las visitas. Casi todo su personal fue despedido ante la crisis económica. Recordemos que tras la muerte de Hemingway en 1961, su casa se convirtió en una de las principales atracciones de Key West, una isla más cercana a La Habana que a Miami. Un foro de Facebook llamado Soul Sisters, abierto solo a mujeres, ha sido un éxito en Pakistán. En este, mujeres violentadas pueden expresarse y recibir apoyo emocional. En contexto, en Pakistán, el país musulmán conservador, las desigualdades son notorias y las mujeres no suelen hablar de sus problemas personales. Soul Sisters Pakistán fue creado en agosto de 2013 y el foro ha ido creciendo. Ya cuenta con 260 mil miembros. Entre 3 y 6 millones de conversaciones se registran cada mes, y en 2018 Facebook la seleccionó entre 6.000 candidatos como una de las 115 páginas líderes de la comunidad que utilizan la plataforma para ayudar a los demás. Y es que Soul Sisters no solo es un foro, entre mujeres se ofrece apoyo emocional y consejos jurídicos para las usuarias. Muchos de los problemas que surgen en nuestro foro tienen que ver con la salud de la mujer, la maternidad, la salud materna, la menstruación y cosas como esa. De las que muchas mujeres no escuchan tanto cuando crecen. Porque hay mucha vergüenza asociados con el cuerpo de una mujer e incluso con las funciones corporales generales. Y como no se habla de ellos cuando una mujer está creciendo, se encuentran en situaciones muy extrañas en las que ni siquiera saben o están demasiado avergonzadas incluso para hablar de ello. Varias personas se resultaron heridas, ya que miles de manifestantes se reunieron, sin importar las medidas de sana distancia, para evitar la propagación del COVID-19. Primero se reunieron para formar parte de un festival religioso, pero cuando apareció la policía, se rehusaron a retirarse de la zona. Se construyó una carroza de 5 pisos de altura con una estatua de la deidad Rato Machedranath, y la carroza estuvo estacionada desde hace meses debido al confinamiento. El festival religioso consiste en rendir tributo a la deidad mencionada, desfilando la carroza por diferentes zonas del país. Los habitantes de Nepal creen que la deidad les brindará una buena cosecha y lluvia. Los policías usaron gases lacrimógenos para calmar a los manifestantes. Sin embargo, ellos respondieron con el lanzamiento de piedras y objetos a los policías. Una esperanza contra el coronavirus. Una delegación de expertos del laboratorio chino Sinopharm llegó a Perú con las vacunas inactivas que se encuentran en la fase 3 de prueba para ser sometidas a ensayos clínicos en voluntarios que se inscribieron a fin de someterse al proceso. Tras recibir a la delegación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la titular del Ministerio de Salud, Pilar Massetti, explicó que los protocolos para los ensayos clínicos en fase 3 son bastante complejos y por ello se han agilizado cada una de las etapas para asegurar el ingreso de la vacuna a Perú. Y aquellos que estén aptos para iniciar el ensayo clínico, se empezará la prueba de la vacuna y luego se irá midiendo efectos secundarios y otras cosas y efectividad de la vacuna sobre todo. El ex candidato presidencial Enrique Capriles llamó a participar en las cuestionadas parlamentarias de diciembre en Venezuela, asegurando que no dejará a los ciudadanos sin opciones ante el boicot de un bloque opositor mayoritario liderado por el jefe legislativo Juan Guaidó. El 2 veces candidato presidencial dijo haberse planteado abrir camino y pelear por las condiciones de los comicios del 6 de diciembre para renovar el parlamento, único poder en manos de la oposición y en los que el gobernante Partido Socialista Lista Unido de Venezuela tiene el camino libre para recuperar el control de la Cámara. Sí, convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar, ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional.
Un barco con 42 tripulantes y 5.800 cabezas de ganado se hundió cerca de Japón, informaron las autoridades. El barco envió una llamada de emergencia desde el oeste de la isla Amami Oshima, en el suroeste de Japón, en momentos en que el tifón Maizak azotaba la zona con fuertes vientos y marejadas. Un solo tripulante sobrevivió, mismo que fue rescatado al ser avistado por una aeronave de rescate japonesa flotando con su chaleco salvavidas en el agua. El tripulante, un filipino que está hospitalizado pero en buenas condiciones, relató a los rescatistas que el barco se hundió luego de que su motor se dañó y una enorme ola los volcó. Miles de personas se congregaron en Washington, D.C. y Nueva York en una manifestación de rechazo a la violenta agresión contra el afroamericano Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, que reavivó la indignación en Estados Unidos por la violencia racial y represión policial que vive el país. Las autoridades capitalinas otorgaron autorización para que hasta 50.000 personas se congregaran en Washington cumpliendo medidas restrictivas por el COVID-19, razón por la que los movilizados realizaron filas desde la mañana para tomarse la temperatura. La empresa estadounidense SpaceX lanzó 60 satélites Starlink con la ayuda de su cohete portador Falcon 9, que despegó de la costa este de Estados Unidos desde la base espacial del Cabo Cañaveral en Florida. Con este lanzamiento se eleva a 710 la flotilla de satélites Starlink desplegados en órbita. Starlink es una red de satélites destinada a proveer internet de banda ancha. Planea comenzar a utilizar los satélites cuando su número llegue a 1500. La tormenta tropical Nana tiene en alerta a Centroamérica y México, pues el Centro Nacional de Huracanes advirtió que se convertirá en huracán cuando toque tierra. Se espera que haya vientos en Belice y las condiciones de huracán sobre sectores del área. Mientras tanto, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente agregó que se está evaluando muy de cerca la evolución y desarrollo de Nana, que de momento está contribuyendo a un incremento de nubosidad sobre el territorio salvadoreño. El gobierno de México emitió un aviso de tormenta tropical para el sector sur de la península de Yucatán, mientras el de Guatemala emitió una vigilancia de tormenta tropical para su costa caribeña. El potente tifón Maizak azota las costas sur y este de Corea del Sur con vientos que arrancaron árboles y lluvias que causaron inundaciones, dejando sin suministro eléctrico a más de 270.000 viviendas y causando la muerte de al menos una persona. Con vientos de hasta 126 kilómetros por hora, el tifón se encuentra frente a la costa de la ciudad surcoreana de Sokcho y se dirigía hacia Corea del Norte, según la Agencia Meteorológica del Sur. Se espera que se debilite la tormenta tropical en los próximos días. Las ventanas se partieron y el viento entró. Traté de mantener las ventanas juntas, pero fue imposible. Corrí para adentro y me cubrí con la esperanza de no lastimarme. Así encontré mi balcón por la mañana. Intentan salvar al rinoceronte blanco de Sudáfrica. Organizaciones en defensa de los animales han alzado la voz al dar a conocer que la pandemia del coronavirus ha significado que la caza de este tipo de animales se vea reducida a la mitad. Sin embargo, desde el relajamiento de las medidas en el país africano, el número de casos incrementó. El número de rinocerontes muertos a manos de cazadores furtivos en Sudáfrica se redujo a la mitad en los primeros 6 meses del año, informó la ministra de Medio Ambiente de dicho país. Sin embargo, el número de casos volvió a crecer a medida que se levantaban las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Al menos flores. Economic growth.